con nuestra querida Ninel Conde. ¡Oh! Que al parecer hay una persona que no le pagó y se quejó en redes sociales. ¡Olé! ¡Ay, ¡olé! Pobrecita! ¿Qué es eso, mi querido Pierre Rojas? Dime, por favor. Yo la verdad es que cuando miré ese post, yo directamente hasta aplaudí. Dije, bravo, con el mismo karma vas a pagar. Ahora sí te fuiste. O sea, ¿qué quiere decir de que te quejas de que por no te dieron un contrato? Si para ti con esos bolsos que tienes, vende uno y ahí restauras tu contrato. Total, presumes de mejores bolsos, presumes de vacaciones. Y ahora sí, como ya te quitaron un poquito de tu dinero, ahí sí te duele. Y cuando tu marido quita un montón de millones a la gente, ahí sí no les duele a la señora. Hay que ver cómo es la vida. Pero mira, señor productor, por favor, léanos qué fue lo que puso el bombón, que también a usted le encanta el bombón asesino. Cuidado, Ninel, con nosotros no te metas ni con nuestro productor, vamos. Dice que alguna vez le ha pasado que le cierran un contrato y ese tercero le depositan y no te lo reporta. ¡Wow! Y cuando lo descubres, no te contestas los mensajes y encima de todo todavía se ofende. A mí sí me pasó, continuará. ¡Wow! Mi querida Citlali, ¿cómo le llamas tú a esto? ¿Le llamas karma? ¿Le llamas, no sé, justicia divina? ¿Para que vea lo que siente Alejandra Guzmán? ¿Para que vea lo que siente Cintia? ¿Para que vea lo que siente Guillermo Carval? O sea, para que vea lo que siente todas las personas a la cual su marido, porque existe en una corte de Miami, él le ha robado su dinero. Ese justicia divina. Yo le llamo justicia divina, ya que a ella tanto le gusta meter a Dios, vamos a ponerle así, porque puede ser karma, puede ser justicia divina, o puede... Ah, bueno, creo que pasó un problema ahí con Citlali. A ver, ¿escucha? Adelante. La Ninel Conde ahí le hizo un rayo, yo creo, para que sí, no hablara. Sí, oye, ya me está Ninel ahí haciendo algo. Ángel le va con Mayeli. A mí cuando hablo de Jesús Mendoza... Y a ti con la Ninel, con olvida, Ninel. No, bueno, lo que pasa es de que sabe que es muy cierto, o sea, dice ella, saben ustedes o entienden la situación, yo te puedo asegurar que hay muchas personas, Ninel, que sí les ha pasado más de alguna vez con nada más y nada menos que tu marido, está demandado por corte y tampoco contesta llamadas, tampoco atiende a corte y tampoco tiene interés en pagar, entonces... Sí, hay muchas personas que saben exactamente lo que estás sintiendo en este momento. Entonces, para que a ti te empiece a fluir tu dinero un poquito de mejor manera, yo creo que tienes que hablar con tu marido y decirle que él venga y arregle los problemas que tiene y que le pague a todas esas personas a las cuales les debe millonadas de dinero y que los engañó. Porque tal vez a ti simplemente es un retraso de pago, pero tu marido vino y engañó, les mintió, les dio la cara a tantas personas y hoy en día no quiere pagar. Entonces... Pero... No se miren rojas, pero sí sé que para que el dinero fluya, tú tienes que también dar lo que debes para que... Pero ella dice, chicos, que todo es chisme, que los medios exageran, que los medios son amarillistas, que dice, ay, no, Ninel, hay algo en una corte de la ciudad de Miami y tu marido se tenía que presentar la semana pasada a corte y no fue. Pero ¿saben qué es lo que pasa con Larry Ramos? Que como ahorita está esta situación bien difícil por lo que está viviendo el mundo, entonces como que las cortes tienen tantas cosas y no pueden darle mucha importancia a casos civiles, porque ahí están pasando muchas cosas ahorita, entonces de eso él se agarra. Y ahorita con lo que está pasando en el país, más le va a favorecer a Larry Ramos. Pero ella tenía ganas, escuchen muy bien, por favor, pásenme el alcohol, señor productor, porque ella tenía ganas, chicos. Escuchen muy bien, querido quinto conductor, a mí me va a dar algo. Ella tenía ganas, pero así lo dijo, declaradamente, de darle la rosca que les conté a Larry Ramos. Le quería entregar su rosca, pero esa rosca debe estar hace un tremendo hoyo más grande que la rosca, la que rompe récord Guinness, porque mañana tenemos una investigación de todos los maridos y todos los novios que ha tenido Ninel Conde. Adelante, señor productor, por favor. Diciendo, pasando a temas más agradables, recomiéndenme un buen lugar para comprar roscas de Reyes en Ciudad de México. ¿A quién se le antojó la rosca? ¿A ella queriéndonos decir que quizás está embarazada aquí como Chiquis y Lorenzo? ¿O el peluquín le pidió rosca? ¿O cómo está la situación ahí, mi querido Pierre? Porque yo ya me confundí todo hoy que soy rey mago. No, la verdad es que yo pienso de que ahí ella, yo creo que le quería dar su rosca y quería que le dieran en la noche en la rosca y todo con rosca y todo de rosca. Yo nomás estoy esperando que llegue febrero porque por lo que tengo entendido la mujer va a venir a dar una conferencia aquí en Glenwood
así que va a estar aquí Ninel Conde. Vamos a ver si llega. Prepárate, prepárate. No quiero que le tengas miedo. No, yo la correteo. Yo sí la correteo ese día. Yo me pongo a dormir hasta debajo de tus zapatos. La verdad, sí. Ay, no, chicos, la verdad, que es increíble, es impresionante todo lo que está pasando con Ninel Conde. Ah, y otro dato súper curioso, dicen que cuando ella andaba de vacaciones allá en los Cancunes, que dicen que la señora se fracturó su piecito y que el marido le está poniendo ahí pomadita y que la está cuidando. No trabaja Larry Ramos, no trabaja. ¿Qué pasa con eso, Citlali? ¿Qué pasa con estos hombres de ahora? No, pues que cómo va a trabajar, tiene suficiente dinero, ¿a cuánta gente no ha estafado? Él ahorita puede estar sentadito, relajándose, como dijiste tú hace rato, tiene hasta la ventaja de que esta pandemia no le ha, más bien le ha beneficiado a él, pero no a las personas que lo están demandando, entonces él está sentado en todo ese dinero con el que estafó, y ya, una vez que él vea que necesita más, pues va a empezar a moverse ahí, sí, para que a su esposa le paguen lo que le deben y él a seguir con sus negocios para poder seguir manteniéndose y llevar la vida tan lujosa que tienen.